Hola, buenos días. Hoy es sábado, me acabo de levantar, son las 9:30. Hoy no sé lo que voy a hacer. Tengo que salir a comprar detergente y naranja. Y no sé si voy a ir a algún sitio más. Me he levantado, estoy sola, mi hijo en la habitación, abierta, no se ha quedado a dormir aquí. Y lo primero que voy a hacer es preparar la lavadora. Ya ayer por la tarde puse la lavadora de la ropa del trabajo de mi hijo, que me gusta ponerla sola. Y ahora voy a ponerme a clasificar la ropa. A ver qué lavadora pongo primero. Creo que voy a poner primero la blanca. Bueno, y ahora como es temprano, pues lo que voy a hacer es que me voy a ir arreglando y ya después desayuno. Me voy a arreglar, me voy a pintar un poquito y cuando sea la hora de desayunar, por lo menos esto ya lo tengo quitado de en medio. Bueno, pues ahora ya me voy a preparar mi desayuno. Hoy me voy a tomar zumito de naranja. Me saco mi pan, que lo tengo en el congelador. Yo meto ahora mi pan en la freidora. Hay cosas para que tú las puedas meter en la freidora para tostarte el pan, para hacer cualquier comida. Pero yo, como no me quiero gastar mucho dinero, yo tengo ahí un cacharro de acero inoxidable que es de la batería de cocina que yo tengo, que no lo usaba y eso me está viniendo ahora de lujo. Me compré una cazuela de barro, tenía dos o tres cazuelitas chiquititas, que eso también me está viniendo muy bien para la freidora. Y esto es de la bandejita que trae el microondas, pues la utilizo para tostar el pan. Yo cojo, la pongo dentro de la freidora y pongo el pan así. Y en 3 minutos tengo mi pan hecho.
pastillas de colágeno. Ya coge mejor estas rejillitas, ¿vale? Son más chiquititos que los que he tenido estos días atrás y no se me vayan a caer. Esta rejillita es de la olla esta que veis ahí. Pues nada, esto lo meto aquí. A ver si os lo puedo enseñar sin que se me caiga el pan. ¿Veis? Se ve no se me enfríe del todo, he dejado dos rebanaditas de pan metidas en la freidora y una me la he traído. Ahora me levantaré por el resto y me pongo mi mantequilla de cacahuete. Se está escuchando la lavadora que está centrifugando y me tenía que haber puesto el micrófono, pero mi mantequilla de cacahuete, que os la enseñé en un vídeo, que esta es nueva. Y lo que es que trae trocitos de cacahuete. Está muy buena, ¿eh? Me ha gustado. Yo lo que no hago nunca es que meto el cuchillo de la crema de cacahuete, no la meto en la mermelada. Para que no toque la crema de cacahuete. Porque claro, yo esto solo lo como los fines de semana. Y para que no se me estropee, pues yo intento no mezclar una cosa con la otra. Buenísimo. Por vosotras. La papajilla voy a esperar un poquitín más tarde porque a partir de las 10, las 11, las 12, así hasta las 3 de la tarde va bajando la luz, así que voy a esperar un poquito y lo voy a poner más tarde, no lo voy a poner ahora tan pronto. Hay alguna gente que me han preguntado que cómo hago yo la mermelada de naranja. Esta es de una vez que la hice y esta es de otra. Mirad que tienen distinto color. Yo la mermelada de naranja, si es el tiempo de las naranjas, hay naranja agria. A mí me gusta la mermelada de naranja agria. Entonces yo intento de que en la época de naranja, que es diciembre, enero, hacer por lo menos dos o tres veces para tener para casi todo el año. Porque como yo esto solo lo suelo comer los fines de semana, la verdad es que me dura bastantes meses. Lo que pasa es que si le doy a alguien, pues me dura menos, claro. Bueno, pues yo la he hecho este año tres veces. La primera ya la gasté. Después hice esta. Yo lo que hago es un kilo de naranja ya limpia, ¿vale? Yo le quito la piel, le quito las pipas, que la naranja agria, solamente el limpiarla, esa es una hora. Por eso cuando la hago digo, ya no la hago más. Pero la verdad que como es la que me gusta, pues vuelvo a hacerla. Una tarde así que tengo tiempo, pues cojo, me pongo y la hago. Yo cojo un kilo de naranja ya limpia. Yo lo que hago es que la voy limpiando, la voy echando en algún sitio. Y después cojo la misma mambo que tiene su peso,
la echo y la peso, ¿vale? Entonces yo le echo un kilo de naranja, medio kilo de azúcar y le echo una zanahoria grande. En esta se me olvidó echarle la zanahoria y mirad el color. Se nota. Yo le echo la zanahoria, pues no sé, se la echo de siempre y yo digo que si yo le echo zanahoria necesito echarle menos azúcar, porque la zanahoria es dulce. Y encima también pues le da otro colorcito. Entonces yo cojo una zanahoria grande y si no tengo grande pues dos chiquititas. Cojo primero y corto piel de naranja porque a mí me gusta echársela, porque no sé si se verá por aquí, por algunos sitios. Mira, a ver si se ve, no lo sé si lo veréis, pero se ven los trocitos de naranja. Entonces yo lo primero que hago es corta patata o algo así, le saco la piel para no coger parte blanca. La dejo aparte y empiezo ya a limpiar las naranjas, a quitarle los huesos, vamos, le quito la cáscara, la parte blanca, los huesos, y una vez que lo tengo todo limpio, pues cojo, lo echo en la mambo. Antes lo hacía en la Thermomix, ahora en la mambo. Yo lo pongo entre 30 o 35 minutos. Y 5 minutos antes de terminar, pues le doy a la mambo, le doy para que triture, pero no para que triture todo, porque a mí me gusta encontrarme los trocitos de naranja. Cuando la naranja la dejáis demasiado triturada, se pone como gelatinosa. Y a mí esa sensación, esa no me gusta. Me gusta más, verás, os voy a enseñar esta que la tengo abierta, porque esas como no las tengo abiertas, esta, esto así. Además a mí me gusta clarita, para untármela en el pan, me gusta que esté clarita. ¿Veis? Se queda este, no es totalmente triturado. Entonces le doy, nada, pues a lo mejor lo dejo unos 6 segundos, porque como ya está cocido, ya está todo tierno, 6 o 7 segundos triturando al máximo, y entonces le echo la ralladura de la naranja. Yo lo que hago es que hay veces que a lo mejor antes de echar todos los ingredientes, la mambo, la meto la cáscara y la trituro, y otras veces pues lo que hago que mientras espero pues me pongo yo y la pico así con un cuchillito, que eso tampoco se echa tanto tiempo. Pero me gusta echarla 5 minutos antes para que la cáscara de la naranja no esté completamente cruda. Se cueza un poquito. Entonces, una vez hecha, yo caliente, sin dejarla enfriar nada, nada. En cuanto termina, tengo ya mis botes preparados. Echo en los botes y los cierro. Le tengo que poner muchas veces un trapo porque me quema muchísimo. Lo cierro bien y eso te queda como un bazal vacío. Vamos, que cuando yo las abro hace clic y cruje, vamos, como cuando tú abres un bote que compras en el supermercado de cualquier cosa, pues la mayoría de las veces te hace ese ruido. Y nada, a mí me dura meses. ¿Le echo menos azúcar? Pues para que engorde menos. Porque yo las primeras mermeladas que hacía le echaba la misma cantidad de fruta que de azúcar. Y entonces pues eso engorda más la zanahoria para ponerle un poquito dulcecita y esa menos azúcar. Alguna vez también le he hecho sobres de sacarina, ¿eh? Pues nada, así hago mi mermelada de naranja. Hacedla, verá qué buena os sale. Que no tiene por qué ser de naranja agria, que puede ser la de naranja normal. Bueno, pues ahora vamos a ir a tender la ropa. La tengo aquí. Voy a ir a la azotea. Aquí poca gente sube a tender a la azotea. Pero a mí es que me gusta tender arriba, que me seca mucho más rápido. Iba a dejar otra lavadora puesta, pero me acuerdo que no tengo detergente. Así que he pensado que primero voy a ir a Mercadona. Voy a comprar detergentes de Mercadona, porque a mí me gusta el de Marsella de Mercadona. Y ya después me acercaré a Carrefour, que en Carrefour lo que tengo que comprar son naranjas y tengo que comprar el zumo y las galletas para mi hijo. Lo que pasa es que la verdad no sé qué hacer. Pero bueno, ya veré. Es que no quería ir en el coche, quería ir andando, porque es que como lo tengo todo tan cerca, me da cosas de, me da coraje de sacar el coche para después no tener, bueno, en Carrefour sí tengo donde aparcarlo, pero en Mercadona no. Así que en Mercadona voy a ir andando. Lo que pasa es que claro, ya si voy andando, ya no puedo
traerme las naranjas y traerme el detergente, porque ya hace muchas cosas para pa venir andando. Tengo un carrito, pero no sé qué hacer. Total, ya veré, de aquí a que me vaya ahí, lo pensaré. A ver si hago toda la compra en Mercadona, porque el problema es que si voy a Mercadona, compro en Mercadona y después voy al Carrefour, compro en el Carrefour. Pero ya compro más de lo que pensaba comprar en Mercadona y más de lo que pensaba comprar en Carrefour. O sea que me gasto más. Si voy a un sitio nada más, gasto lo de ahí, aunque sea más caro. Pero así que no sé qué voy a hacer. Ya os diré. Bueno, pues voy a Mercadona. Ya veré lo que compro allí. No, vamos, no puedo comprar mucho porque no me puedo venir cargar con las naranjas, porque si me hubiese traído el carrito, que era lo que tenía que haber hecho, me puedo traer las naranjas y el detergente, pero sin nada no me lo puedo traer. Mercadona lo tengo ahí a dos pasos. Bueno, pues ahora voy a Carrefour. He llegado de Mercadona, he puesto la lavadora y me voy a acercar a Carrefour andando también. Es que ya os digo, a mí Carrefour me coge todavía más cerca que Mercadona. Ahora cuando salga del bloque os voy a enseñar cómo me coge Carrefour. Entonces allí voy a comprar las naranjas y he decidido llevarme mi carrito. Mirad, este es mi carrito. Lo puedo llevar así plegado y cuando compre pues lo despliego, y la verdad es que así no vengo a cargar, que tengo que comprar las naranjas y no me apetece de coger el coche, que es lo que os estaba comentando, que me cuesta más trabajo sacar el coche del garaje que ir andando. Eso, pues he ido a Mercadona, he probado allí el detergente, porque estoy pensando que lo mismo grabo una compra, porque ayer estuve en Lidl que compré, y ahora he ido a Mercadona, que he comprado dos o tres cosillas, y voy a ir a Carrefour, así que lo mismo grabo una comprita para otro día. Pero bueno, me voy a acercar a Carrefour. Vámonos para la calle. No suelo coger el ascensor nunca, siempre voy andando. Incluso subo andando. Mira, estoy saliendo del bloque. Y os voy a enseñar dónde está Carrefour. Ese edificio que está terminando mis bloques es Carrefour. Bueno, pues aquí saliendo de Carrefour, voy cargadísima. Que menos mal que me he traído el carro. Vamos, si no me hubiese traído el carro no compro tantas cosas. Pero bueno, lo dicho, que voy a comprar una cosa y me traigo 10. Ya os enseñaré la comprita. En este vídeo seguramente no. Os lo enseñaré en otro. Pues esto es pasar una mañana conmigo. Una mañana de sábado. Mañana me voy a Prado del Rey. Prado del Rey aquí en la provincia de Cádiz, ¿eh? Que hay un pueblecito que se llama Prado del Rey. Y me voy a Sáenz Díaz, que vamos a visitar una salina, un molino de aceite y después vamos a almorzar a un restaurante y vamos a tener un DJ para que nos anime y eso. Con que vamos a echar el día, y como el lunes aquí es fiesta, porque es el día de Andalucía, así que de lujo, podemos descansar el lunes. Bueno, mirad, os voy a enseñar cómo es mi carrito, ¿vale? El carrito es plegable, como ya os he dicho, se abre
le ponéis esto por aquí, esto bien abierto, y aquí caben un montón de cosas en el carrito. Y para cerrarlo, hacéis así. Y aquí se queda mi carrito. Mirad lo cómodo que es. Ahora voy a guardar la compra y voy a hacerme de comer. Bueno, la verdad, no voy a hacerme de comer. Me voy a comer este arroz negro que me sobró el otro día. Tengo alioli que lo hice también el otro día. El arroz negro me salió buenísimo. Y lo hago en mi olla mágica, como yo le digo, mi olla mágica. Que no puedo vivir yo sin mi olla. Así que voy a guardar la compra y voy a calentarme la comida y voy a comer, que son las 4 menos cuarto de la tarde. Y nada, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo, porque en verdad ya hoy ni voy a salir ni voy a hacer nada. Pues aquí se termina el vlog.